Esto es Yucuchino 360. Hoy tuvo una receta increíble, fácil, rica, económica. ¿Qué más se puede pedir? Una polenta grillada. Comencemos con los ingredientes. Tenemos manteca 40 gramos, una taza y media de polenta, 3 de agua y 3 de leche. Agregamos una cacerola, el agua, la leche, sí, así frío, la manteca y a fuego medio vamos a esperar hasta que hierva. Agregamos también sal y pimienta, sí. Mezclamos, dejamos hervir y después en forma de lluvia vamos a agregar toda la polenta. Miren qué lindo cómo llueve, espectacular, lluvia amarilla, hermoso. Una vez que mezclamos y mezclamos vamos a tener una textura que es como esta, así les tiene que quedar. Y vamos a llevar esto a una placa, la vamos a estirar bien y la vamos a llevar a la heladera una hora, ¿sí? La vamos a cortar en rectángulo después y así como está, vamos a, en una sartén, vamos a precalentar y vamos a poner un poquito de aceite de oliva y vamos a dar vuelta y vuelta hasta grillarlo. Miren cómo queda, espectacular. Lo servimos y lo podemos probar con estofado, con lo que más quieran. ¡Seguinos!